Hola a todos, bienvenidos a aprendermasgratis.com. Mi nombre es Agustín y estoy acá con unos muy buenos amigos. Federico, ¿cómo andás, Fede? ¿Todo bien? ¿Peter? Peter, hacemos la relación. Vamos a hacerlo bien. Genial. Y por acá. ¿Qué haces vos? ¿Todo bien? Gabriel, que está rojo como un tomate. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Calor. Es porque estaba vergonzoso. Mira, vamos a intentar hacer algo completamente diferente. ¿Saben? Vamos a intentar. Ustedes saben que yo a Federico lo conozco hace tiempo. Digo, más o menos yo sé cómo piensa, sabe cómo pienso yo. Pero vamos a hacer algo con todo el mundo acá, ¿sí? Vamos a hacer algo como mi mentalismo. Vamos a intentar. Peter, mira, quiero que. Toma la carta cualquiera, la que vos quieras. Sacala. Sí, sacala nomás. La que vos quieras. La que te pinte. Esa, la que te pinte. Mostráselas a todos, a la cámara. A Fede, yo miro para otro lado, no te preocupes. No miro, dale. ¿Sí? Yo miro, dale. ¿Te gusta o querés cambiarla? Capaz que querés cambiarla. Está todo bien. ¿Se la mostramos a Gabriel? Genial. ¿Sí? Ponela así contra el pecho, si no la puedo ver. Quiero que pienses en la carta. ¿La tenés ahí? Sí. Solamente pensá en el color de la carta. Viste, las cartas pueden ser rojas o pueden ser negras. Pero es una carta roja, ¿verdad? ¿Esa es roja? Sí. Roja. Puede ser coincidencia. Si es roja, puede ser diamantes o de corazones. Me quiere mentir. Mira. Pero es de diamantes tu carta. Es de diamantes. Ahora creo que por primera vez visualices toda la carta, ¿sí? Reina de diamantes. ¿Esa es tu carta? Reina de diamantes. Tira la mesa. Reina de diamantes. Reina de amantes. Genial. Pero pará, porque capaz que dicen. No, terminó, vamos a seguir, porque capaz que dicen, estábamos capaz que planeando algo. Gabriel, vamos a hacer lo mismo. Mira, elegí la carta que vos quieras, una cualquiera. La que quieras, sí, de acá abajo, desconfiado también. Mostráselas a todos, yo me doy vuelta. ¿Sí? ¿Te gustó? Estamos. Genial, lo mismo, pensá en la carta, pensá primero en el color, nada más que en el color. ¿Lo tenés ahí? Lo tengo. No es roja, es negra. Horrible. Bueno, tal, si no es negra, si es negra puede ser de. Es de picas. Es verdad. Es el 6 de picas. ¿6 de picas? 6 de picas. Y ahora vamos con Fede, como con Fede yo sé exactamente lo que va a elegir. Fede, no importa, digo, elegí la carta que vos quieras, en serio. Digo, más, lo pongo acá si no hay nada. La que vos quieras, Fede. ¿Esa ahí? Genial, mostráselas a todos. ¿Linda carta? No miro. Sí. Digo, con Fede nos conocemos hace muchos años. Estudiamos juntos en el mismo lugar de animación 3D y todo. Yo sé que Fede es un as de corazones, seguro. Es un amor, Fede. Así que vamos arriba, as de corazones, fíjate. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esto lo podemos hacer todo el día. Es una cosa muy divertida y es muy fácil hacerlo. Así que vamos a dar la explicación. Chao. ¿Quién sabe cómo se hace este? Fue muy salado este. ¿Sí? Y yo me imagino que si pasás que elijamos la carta que queramos. No. Ah, papá, te dice así, elegiste la que quisiste. No te forcé nada. Ver, o sea, ver, realmente. Ver, no tengo ni idea. ¿Esa querés? Mirá si querés. ¿Te gusta o querés cambiarla? No. Ahí me quedaste. Pero creo que es la reina de picas. Bueno, bienvenidos a la explicación de ese truco. Es un truco muy fácil. En realidad iba a seguir y no me dejaron seguir. Quieren saber cómo usas ese truco. Así que vamos a explicarlo, chicos. ¿Les gustó? Increíble. Gabriel estaba como diciendo, increíble, no puedo saber. ¿Quién sabe cómo se hace? Es muy, muy fácil. ¿Preparados? Se van a querer matar. Mira. Acá está el truco. ¿Están preparados? Sí. Todo el mazo está ordenado. Sí, el mazo lo tengo ordenado. Del 1 al rey. Vamos a hacerlo. Entonces, las cartas están ordenadas del 1 al rey, del as al rey, del as al rey. Entonces, vamos a hacerlo así, que acá están todos los corazones. Entonces, es muy fácil. El orden tiene un orden especial. El orden se llama trecopidia. Significa tréboles, pero vamos a hacerlo así que se queda más fácil de entender. Se llama tréboles, corazones, picas y diamantes. Entonces, lo ponemos así. ¿Sí? Fíjense, tenemos tréboles, corazones, picas y diamantes. Entonces, cuando ustedes me elijan una carta cualquiera, ¿sí? Ponen que me elijan esta de acá, el 4. Yo sé que la carta, yo sé cuál es la carta porque yo voy a ver la carta de abajo. Mira, lo voy a explicar, voy a cerrar el mazo para que vean. Ponele que vos cortás, ponele que me elegís esta carta, elegí la que quieras. Esa. Yo voy a cortar por ahí, entonces cuando corto, digo, mirá esa carta. Yo ahí cuando hago así, yo estoy mirando esta, yo sé que ese es el rey de corazones. ¿A la vuelta? Porque siempre va a ser la carta más grande. Entonces, después lo que hago cuando me la devolvés, la pongo arriba. Y si querés, antes podés cortar. Mira, cortá. Cuando cortá una vez, sí, donde quieras, completá el corte. Cuando vos cortás así, no pasa nada. El orden de las cartas, imagínense que es como un círculo el orden. Lo único que estamos haciendo, estamos cortando, estamos cambiando la posición del círculo. Pero las cartas nunca cambian de posición. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando vos cortás por cualquier lado, poner que cortás por acá, o sea, elegís esta carta,
¿Sí? Ahí digo, mostráselas a todos. Cuando se las mostrás a todos, ahí yo miro la carta. Yo sé que esa carta es el 8 de picas, porque este es el 7. Ahora, lo curioso viene cuando me elegís, por ejemplo, un rey. Un rey. Porque ahí ya... Entonces, cuando elegís un rey, mira, vamos a elegir un rey por acá. Cortás. Por ejemplo, cortás por acá. Vamos a hacerlo así. Cortás ahí y acá tenés tu carta. Yo miro el rey y la próxima carta es un as. ¿Pero qué as? Sí, ¿se acuerdan que hablé de una cosa que es tricopidia? Entonces usamos esa palabra que es tricopidia, es tréboles, corazones, picas y diamantes. Entonces el que tenés ahí es el as de picas. Esa sí es fácil. La parte más complicada vendría a ser con el rey, que si te acordás de esa nomenclatura es tricopidia, es muy fácil. Mirá, te lo puedo hacer y esto lo podés hacer toda la noche. Nunca te van a descubrir, te digo. Y si justo te toca donde corte, cuando yo te corté y te corté vos justo, son dos diferentes que no son... No, son todas consecutivas porque están todas ordenadas en orden. Tenemos del asa al rey, del asa al rey, del asa al rey. Las cartas están ordenadas. Nunca se van a mezclar las cartas. Claro. Mirá, vos elegí la carta que vos quieras, una cualquiera. Claro, ¿sí? Él corta por ahí, yo corto por ahí. Entonces, puedo inducir. Ah, esta porque no tengo, sí, pero esa yo sé que es el 6. Mira, por ejemplo, lo hacemos de vuelta, fíjate. No muestres la carta, elegí la carta que vos quieras. ¿Sí? Fede, ¿cuál es la carta que él tiene? El 2 de picas. ¿Dos de picas? Dos de picas. Es muy fácil, es muy divertido. Se van a divertir muchísimo. Acá generalmente la gente se ríe. No, pero digo, la idea es esa. Si con la magia, lo importante no es el truco, es cómo conectamos con las personas y lo que hacemos sentir. Con ese truco me he divertido muchísimo en mi vida. Obviamente que hay diferentes tipos de mazos especiales. Esto es muy básico, muy simple, están ordenadas y se pueden divertir por horas realmente. Van a tener la reputación de, no sé, lo que ustedes quieran. Así que chicos, muy fácil, recuerden. Tricopía, tréboles, corazones, picas y diamantes. Y las caras están ordenadas del as al rey, del as al rey, del as al rey. ¿Sí? Fíjense que está acá, si quieren mirar bien. Ese es el orden como tienen que quedar las cartas. Y no importa que corten por la mitad o algo, el círculo siempre va a estar igual. Así que, esa es la explicación. Si les gustó, pulgar arriba en YouTube, pulgar arriba en Facebook. Me gusta, lo que ustedes quieran, dejen comentarios. Síganme en Facebook, Twitter, Instagram. Un abrazo grande y los veo en el próximo video. Chao.